Hola amigos de Gol México. Días atrás, el joven jugador del New England Revolution, Damián Rivera, tomó una decisión muy importante para su carrera deportiva. El delantero finalmente optó por jugar para Costa Rica a nivel de selecciones. Y es que el atacante manejaba un dilema personal, pues posee tres nacionalidades: costarricense, guatemalteco y estadounidense. Esto a razón del origen de sus padres, además de haber nacido en el país norteamericano. Sobre esta decisión, el estratega de la selección costarricense, el colombiano Luis Fernando Suárez, dio su criterio y se mostró muy satisfecho y entusiasta. Con esta decisión y los documentos migratorios en regla, la Federación de Costa Rica de Fútbol pretende convocar a Damián Díaz para el torneo Esperanzas de Toulon, que se llevará a cabo en Francia, donde el conjunto tricolor se medirá a sus similares de Francia, Venezuela y Arabia Saudita. A continuación, escuchemos a la prensa tica, que está preocupada por su fútbol, porque no muestra ninguna evolución. Escuchemos. Ya, yo hago un programa para Centroamérica, que se llama Nación Centroamérica. Ya me da pena, porque los días que vamos a grabar, el periodista panameño, el periodista hondureño, el periodista salvadoreño, el periodista guatemalteco es: ¿y hoy qué pasó, Josué? ¿Cuál es la novela que nos traes hoy? Y realmente sí, siempre hay una novela. O sea, si no, cuando fue lo de los chats, cuando fue lo de Jabón con Justin, lo de los árbitros, aquel día que el árbitro se peleó con el guardalínea, también. Sí, Cristian, todas las semanas hay una novela en Nación Centroamérica y es producida en Costa Rica. Pero ya me da pena. Pero esos puntos son consecuencia del caos que hay. Eso es. Estamos en un caos. A veces nos cuesta verlo. Es que bueno, a nivel mediático es muy interesante, porque todos los días tienes cosas de qué hablar, ¿verdad? Sí, pero si aquí hay una prensa en el mundo que tiene material para tirar así ríos de información, de clics, de reacciones, sí, solo pero nosotros. Pero como periodista, yo pero no, en virtud del campeonato y de su crecimiento. Yo hace rato que no veo la selección, por ejemplo, nacional de otro lugar bien. Yo tengo un miedo de cómo era cuando jugaba bien esa selección. Ya se me olvidó, son tantos años. Y uno dice, este campeonato tiene que mejorar para que nutra a la selección y para que tengamos mejores presentaciones. ¿Cuál es posible que nosotros en Coca Champions tengamos de vida una semana y media y una semana? Sí, 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 sí. Cuando hay equipos que están recién surgiendo y ya llegan a finales, nosotros tenemos que aspirar a tener más presencia en esos torneos. El señor director dice que ganemos la Copa Oro. Y yo digo, uy, pero esa es la aspiración más imposible que hay el día de hoy. Con la seriedad que tenemos, vamos a ir a Copa Oro con alguna excusa, jugamos la primera fase, si nos va bien, un partido de la segunda para la casa. Yo voy rezando a esa Copa Oro, simple y sencillamente, para el hecho de clasificar. Porque ya, Morita, no te sorprendas si quedamos afuera de ese grupo. No, El Salvador y Panamá. Y además, en ese repechaje está Martinica. Que nos hizo un partidazo. ¿Y cómo estuvo Martinica? Qué duro. Que si no les expulsan a Martinica, que es el jugador número 10. No. Entonces, claro, podríamos tener perfectamente a los rivales que tuvimos en la Liga de Naciones en ese grupo. Y todo eso es parte, digamos, de la fragmentación que tenemos, de la falta de visión para tener claro, un grupo más profesional. A ver, si tu campeonato nacional es un desastre, tu selección va a ser un desastre.